rom anyenc, suc de llimona, xarop de guayaba i una mica de cava. Aquesta és la fórmula del ron Lalà que serveixen aquests dies a la cocteleria Boades en honor a la vostra companyia que aterrada a Barcelona amb molt èxit. En el vostre cas, quins són els ingredients que us defineixen? Del ron Lalà, l'escénico, pues humor, teatro, música en directo y siempre el toque final, el ingrediente secreto que nunca hemos contado a nadie y que os contamos a vosotros, que es la poesía, que está dentro del espectáculo, dándole forma. Los seis integrantes formamos este cóctel, este sueño cumplido que a veces te hace levantarte por la mañana y sentir como el síndrome del impostor. ¿Esto ha pasado o tengo todavía 16 años y he soñado que mi grupo de teatro ha triunfado y que estamos recorriendo España y América con nuestros espectáculos? Es un sueño y una locura. Esteu instal·lats al Teatre Poliorama amb Siglo de Oro, Siglo de Ahora, una folia, un tipus de representació formada per diverses peces còmiques en vers, característica del segle XVII, però que vosaltres ompliu amb referències actuals. Álvaro, com casa la pujada de l'IVA i els bancs amb Miguel de Cervantes i Lope de Vega? Pues casan salvajemente bien. Queríamos hacer una comparación entre el siglo de oro y el siglo de ahora. Y según íbamos haciendo lecturas de la época, de los dramaturgos, de los historiadores, de todo lo que se ha escrito, decíamos, pero si no hace falta adaptarlo. Nos están hablando de lo mismo, o sea, nos están hablando de una pérdida de poder popular, de una necesidad de rebeldía, de que la calle vuelva a tomar la palabra, de que el poder de alguna manera está sistemáticamente traicionando y dejando atrás a la gente. Entonces simplemente tomamos la palabra de Calderón, de Lope, de Cervantes y nos preguntamos, ¿qué dirían ahora? Lo reescribimos en verso, agitamos la coctelera y salió Siglo de Oro, Siglo de Ahora. Por ejemplo, tenemos un número en el que nos imaginamos qué pasaría si Cervantes hubiera escrito Hamlet, que por eso vengo así, y qué pasaría si Shakespeare hubiera escrito El Quijote, cómo se encontrarían, ¿no? ¿Qué es más noble para el alma? ¿Sufrir las flechas y golpes de la injusta fortuna? ¿O tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a ella encontrar el fin? ¿Ser o no ser? That's the question. La majoria de la gent et coneix dels escenaris, però tu ja has construït una llarga carrera també com a poeta. De fet, acumules premis, l'últim per aquest poemari, Gira, que vas escriure precisament en els viatges amb la companyia de teatre. Álvaro, com t'inspira el camí? El viaje... somos nosotros. Entonces, como Ron Lalà, nos pasamos la vida de gira, moviéndonos en carreteras, en escenarios, camerinos. Yo quería contar eso, no para hacer un diario de una compañía de teatro, sino para contar el camino, para contar el movimiento, a lo Machado. O sea, que los poemas sean limpios y claros y que con el mínimo número de palabras tú puedas hacer como lectora tuyo el poema. Y dejé que el tiempo pasara por el libro. O sea, ¿qué pasa en otoño? ¿Qué pasa cuando ves un monte quemado y pasas con el coche? ¿Qué pasa cuando ves belleza y pasa tan rápido que prácticamente la ves pasar por la ventanilla, ¿no? Eso es gira, eso es para mí la inspiración, que somos nosotros, que estamos siempre en movimiento. Es un cambio con respecto al tipo de escritura que yo hacía. Creo que configuraban un mundo mucho más barroco, una búsqueda formal y, por supuesto, una mirada irónica sobre la tradición. Però, Álvaro, tinc entès que la teva passió paraliterària són els còmics. Només en llegeixes o també somies amb escriure'n? T'has informat molt bé. És mi vicio secreto. De hecho, sospecho que me dedico al teatro y a la poesía porque no podía dibujarlos. Hay gente que no sabe cantar pero canta en la ducha y lo da todo. Yo tengo mis guiones secretos escondidos en un cajón que algún día verán la luz. En cómic me encanta todo, el europeo, el americano. Me encanta Hugo Pratt, me encanta Corto Maltés, me encanta el cómic moderno. Creo que estamos viviendo una edad de oro. Y me encanta la gente como Saló, que es capaz de contar la realidad con cuatro trazos. Yo creo que esa es la esencia del cómic y algo que los teatreros podemos aprender de ellos. Cómo contar rápido y preciso una historia con una mirada, un gesto o un dibujo. A
actor, poeta, però també et transformes en dramaturg. A finals d'octubre podrem veure la teva proposta, El intérprete, al Teatre Lliure. És un recorregut musical molt particular. Per quines sonoritats? És un viatge al món d'un niño de 9 anys, a la habitació d'un niño de 9 anys en el Bilbao de l'any 84, que sueña con ser el cantante, el intérprete, el actor. Y este niño autobiografiado es Asier Echandía, un concierto teatral muy divertido, muy cañero y de alguna manera cuenta la metamorfosis que todos sentimos, no solo del niño al adulto, sino de la más indistinta que somos al posible artista que podemos ser y creo yo también un espectáculo sobre la rebeldía posible, sobre que la rebeldía es posible, la rebeldía por dentro y la rebeldía por fuera. Doncs acabem brindant per aquest espectacle, Álvaro, i avançant-ne un petit fragment als espectadors. Olé. Salut. One.